Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. En el último programa que estuve con ustedes, estuvimos hablando acerca del capítulo 13 de Juan, a partir del versículo 31 y hasta el versículo 38. No pudimos terminar en el tiempo que tuvimos y me comprometí con ustedes a seguir un poquito más fundamentando nuestra enseñanza en la conducta y en la respuesta del apóstol Pedro y en las respuestas que el propio Jesús también personalmente él pudo darle. Pudiendo apreciar evidentemente el corazón de gracia de nuestro Señor en cuanto a los propósitos que Él se ha propuesto en sí mismo en cuanto a lo que es nuestra vida. En verdad, la vida de fe es una vida sencilla en cuanto a lo que la fe es un ojo sencillo que capta los misterios y las bondades espirituales de Dios. Pero también, como nos dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 18, nos enseña a no mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven, ya que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por lo tanto, la tendencia humana es únicamente a responder, a juzgar, a desarrollar conceptos siempre en base a lo que nuestros ojos ven. Desde lo que nuestros ojos perciben, desarrollamos un juicio y sacamos conclusiones. Pero el apóstol Pablo nos enseña a ver, a fijarnos en aquellas cosas que no se ven, porque aquellas sí tienen que ver con lo eterno, y estas únicamente se pueden ver a través del ojo de la fe, un ojo sencillo pero a la vez un ojo profundo y que requiere de la influencia absoluta del Espíritu Santo, ya que sin esta influencia evidentemente la fe no podría ser y no podríamos evidentemente tener los beneficios de lo que la fe es. Bueno, estamos en el aposento alto. Cristo está hablando con sus discípulos acerca de todas aquellas cosas importantes que tienen que ver con el futuro inmediato. Cristo nos está abriendo la puerta del santuario, ¿verdad? Cristo ya nos está mostrando lo que está detrás del velo que tipifica su carne, para abrir una vez y para siempre el camino al lugar santísimo a través del sacrificio de su muerte en la cruz, a través de la obediencia que él llevó a cabo a Dios, a su Padre, con la entrega de su vida
en la cruz del Calvario. Entonces, Jesús les está hablando, les está hablando de muchas cosas. Aquí pues es donde también se nos menciona la importancia del Espíritu Santo a partir del verso 15 del capítulo 14, donde también se nos presenta en el capítulo 16. Entre medio tenemos la enseñanza de la vid verdadera, que si Dios permite, pues posiblemente hablemos también de esa porción de las Escrituras en este programa. Pero hoy vamos a centrarnos en los versículos 36 al 38 de este capítulo 13. Bueno, Jesús acaba de decir en el verso 31, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Evidentemente de esto ya hablamos en el anterior programa, en cuanto a lo que sería la muerte de Cristo y el efecto que causaría en el Dios Padre y a la vez el efecto que causaría en el mismo Hijo. Entonces, esta gloria de la que aquí se nos está hablando tiene que ver única y exclusivamente con la relación íntima entre el Padre y el Hijo, y el Hijo y el Padre, en lo que el Hijo va a llevar a cabo en la cruz del Calvario. Cristo les habla de estar un poquito con ellos y les dice: me buscaréis, pero como dije a los judíos, esto lo cita en el capítulo 8 de este mismo Evangelio, versículos 19 al 21, a donde yo voy, os lo digo también a vosotros, vosotros no podéis venir. Y les habló de ese mandamiento nuevo, un mandamiento, como dijimos, nuevo en naturaleza, o sea, un mandamiento diferente a todos los mandamientos citados hasta este momento. Ese mandamiento de amarnos los unos a los otros, fundamentados en el amor recibido por el propio Hijo que nos amó con su entrega en la cruz del Calvario, y que esto sería el signo distintivo de los verdaderos cristianos, de los verdaderos discípulos, el amor que nos tenemos los unos para con los otros. Bueno, en este momento, en el verso 36, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Bueno, pensemos que Pedro, como dijimos antes, no tenía su mente y su vista puesta en las cosas que no se ven. Él únicamente recibió las palabras con un pensamiento razonable y humano, y su interpretación sencillamente fue una negativa a seguir a Jesús, cuando su corazón era un 100% de amar al Maestro, de seguir al Maestro. Pedro estaba absolutamente seguro de lo que él creía y de lo que él realmente transmitía a través de sus palabras. Pero es curioso cómo Pedro no está introduciéndose a la verdad espiritual que Cristo está enseñando, sencillamente se queda en una negativa. Muchas veces los cristianos sufrimos cuando tenemos que enfrentar negativas. A nadie nos gusta que nos digan a algo que no, y casi siempre la primera reacción no es la aceptación humilde de esa declaración, sino casi siempre es la pregunta desafiante de por qué, en cuanto a que no aceptamos porque lo que nosotros mismos vemos realmente no se corresponde con la negativa de Jesús. Bueno, tenemos en Moisés, ¿sabes?, una enseñanza interesante. Cuando al fin de su vida, cuando Dios, en el propósito divino, porque muchas veces queremos poner a Moisés como un hombre desobediente, él fue un siervo fiel en la casa de Dios, él fue un ministro fiel, fue un hombre de una gran revelación espiritual, fue un hombre grande en el sentido de su santidad y su idea de la vida espiritual. Pero Dios no le permitió ver la tierra de Canaán físicamente, la vio a través de los ojos de la fe, pero él no pudo entrar físicamente en esa tierra de Canaán, aun cuando habría hecho muchos méritos, cuando había dado 40 años de su vida soportando, dirigiendo, pastoreando y amando a un pueblo que Dios puso en sus manos, y a la vez 40 años de preparación antes de poder iniciar este ministerio
de donde Dios tuvo que humillarle en Egipto, donde vivió otros 40 años y al fin de esta época él tuvo que salir escapando por miedo, aun cuando la propia escritura reconoce que por la fe Moisés dejó Egipto no temiendo la ira del faraón, sino sosteniéndose como viendo al invisible. Y en esta fe él pudo tener por más gozo el vituperio como el pueblo de Dios que los tesoros de los egipcios. También sabemos que este Moisés golpeó dos veces esa roca en la segunda historia que nos representa. Primero tenemos una primera historia donde Moisés golpea la roca y sale el agua, y después tenemos una segunda historia donde Dios declara que no le santificaron delante del pueblo y por lo tanto Dios se santificó a sí mismo, y esta fue una causa que el propio Dios establece en cuanto a la causa por la cual Moisés no entraría en la tierra prometida. Pero yo pienso que Dios tiene muchos más propósitos de los que pensamos y creemos, y a veces ciertas negativas no tienen en ninguna manera que ser de una idea menospreciativa hacia el conjunto ministerial de un hombre. Entonces sabemos que Moisés en el fin de su vida rogó a Dios poder entrar, y Dios le dijo a la oración de su siervo: basta ya, no hablemos más de este asunto. Por lo tanto, Moisés tuvo que aprender a aceptar la negativa de Dios. Pedro aquí no está poniendo su vista en las cosas que no se ven. Pedro únicamente está poniendo su vista en las cosas que se ven, y eso produce en Pedro pues un malestar. Entonces, cuando Jesús termina de hablar en cuanto al mandamiento nuevo, es Pedro quien interrumpe y le dice: Señor, ¿dónde vas? Y Jesús le responde: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dice: ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y aquí es donde Jesús le declara con rotundidad y le habla proféticamente de algo que sucedería muy poquito tiempo después en cuanto a lo que Pedro creía de él mismo. Le dijo: tu vida pondrás por mí, de cierto, te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado tres veces. Bueno, aquí no estamos hablando de un cualquiera, como antes, citando a Moisés, no estamos hablando de una persona cualquiera. Pedro era un hombre obediente. Pedro es aquel que antes de este suceso había dejado todo por seguir a Jesús. Él había abandonado sus redes, había abandonado su barca, había abandonado todo lo que era la fuente de su futuro, aquello donde él se apoyaba para la vida, por seguir a Jesús. Sabemos que Cristo declaró de él: yo te haré un pescador de hombres. Pedro fue aquel que le dijo al Señor Jesús, después de la historia del joven rico: nosotros hemos dejado todo por seguirte. Y eso era verdad. Por lo cual Jesús le habló de los tesoros y de las recompensas espirituales que tendrían por este hecho, por este corazón. Pedro le dijo: lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué tendremos? Y Jesús le dijo con absoluta claridad: cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre, o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pedro era un hombre entregado. Pedro era un hombre que amaba a Cristo. Cuando Cristo preguntó: ¿quién decís vosotros que soy yo?, fue Pedro, bajo la revelación, la unción del Espíritu Santo, que le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, capítulo 16 de Mateo. Pero a lo que Cristo respondió: no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino que te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos, por lo tanto eres bienaventurado. Pedro fue el mismo que a la vez, en esa misma historia, trató de evitar la muerte profetizada en la boca del propio Jesús en cuanto a que tenía que morir. Y él le dijo:
en ninguna manera esto te acontezca. A lo que Jesús le contestó: tras de mí, Satanás. Y la respuesta que Jesús le da es: porque pones la mira en las cosas de los hombres y no pones la mira en las cosas de Dios. Entonces, Pedro no es un hombre cualquiera, él es un hombre espiritual. La historia que tenemos de Pedro hasta este momento es la de un hombre terco, pero de un hombre verdadero. Es la de un hombre reticente a veces a entender, pero la de un hombre verdadero. Pero también la Biblia nos enseña cómo todos estos hombres santos también tenían debilidades que Dios tuvo que tratar, como Dios tiene que tratar su debilidad y tiene que tratar la mía. Dios nos enseña a través del camino de la fe para poder entrenar nuestra mente a ocuparla única y exclusivamente en las cosas que no se ven, que son las eternas. Esto es muy importante. Cuando Jesús cita la parábola del sembrador, en uno de esos terrenos se nos enseña que la semilla profundiza, pero que los afanes de este siglo y los espinos ahogan la semilla. Aquí la palabra afán tiene que ver con tener ocupada la mente en los asuntos de este siglo. El propio Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 15, nos enseña a no amar al mundo ni lo que hay en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por lo tanto, aquí nos está diciendo a que no ocupemos nuestra mente en asuntos puramente humanos, que ocupemos nuestra mente en asuntos puramente espirituales, que pongamos nuestros ojos en Dios, que pongamos nuestros ojos en aquello que no se ve, porque ahí está lo eterno. Cuando nosotros podemos dirigir nuestra mirada, dirigir nuestro pensamiento, mover nuestra voluntad a través de esa obra perfecta y amplia del Espíritu Santo, a través de la fe que nosotros tenemos y desarrollamos, realmente estamos comprendiendo, porque, como digo, Cristo aquí está abriendo la puerta del santuario para que nosotros entremos y podamos recibir las bendiciones espirituales. Como dijo el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por lo tanto, lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz, todas estas verdades, todas estas bendiciones espirituales están dispuestas para que nosotros entremos a través del camino nuevo, a través del velo que Él quebró con la entrega de su vida, y a través de su sangre tener esa libertad para venir al lugar santísimo y poder ser bendecidos con ideas, conceptos, respuestas que nos llevarán a tener una vida mucho más espiritual, como fruto y resultado de amar a Dios con todo nuestro corazón en cuanto a lo que es su obra en nosotros. Por lo tanto, el debate que aquí Pedro tiene es un debate humano, pero Dios no desconoce nuestras debilidades. Dios sabe que somos carne. Dios sabe que nos desanimamos fácilmente. Dios sabe que somos afectados por las diferentes circunstancias de la vida: enfermedades, pérdidas de seres queridos, desprecios, humillaciones, críticas, situaciones que a veces no salen como esperamos, conflictos con nuestros hijos, conflictos en las familias. Los cristianos son probados constantemente. Como dice la Escritura, dice que el justo va a ser probado. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le sacará Dios, porque en todas Dios tiene un propósito de revelarnos algo de nuestros corazones para poder comprender más profundamente aquello que no vemos, porque nuestros ojos están puestos única y exclusivamente en las cosas temporales. Entonces, aquí es donde debemos de hacer una pequeña reflexión. Cuando estamos leyendo estas verdades, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del apóstol Pedro,
Estamos hablando de alguien hecho espiritualmente, de alguien con una clara trayectoria santa, con una entrega, con un valor delante de Dios, pero todavía con cosas para aprender. Sabemos que este fue el santo que Dios evidentemente perdonó, restauró y llegó a ser el líder principal de la iglesia de Jerusalén, juntamente con Juan y Jacobo, pero Pedro era la figura principal de esa iglesia. Entonces, Pedro tiene que ser enseñado en este asunto. Y Pedro tiene que comprender la mirada puramente humana que él está teniendo y que le está llevando a no comprender las verdades que Cristo está revelando, ya que Jesús, como dije antes, está abriendo la puerta del santuario para que Pedro entrara y comprendiera, pero Pedro únicamente se quedó en su apreciación humana. Recordamos el capítulo 12 de Hebreos, donde se nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, tenemos que despojarnos de todo peso, o sea, de todo concepto que contradice, de toda idea, de todo pensamiento, de toda manera, de toda actuación, de toda palabra, de toda respuesta que contradice el propósito de Dios, la voluntad de Dios en nuestras vidas, y del pecado, evidentemente, que constantemente nos asedia y que es la principal causa de los daños espirituales en la iglesia, en el pueblo de Cristo, en la familia de Dios, en los hijos de Dios. Es el principal causante de apartarnos de la fe. Entonces nos despojamos de todo esto y corremos cada día con paciencia en una actitud espiritual, la carrera que tenemos por delante, o sea, ocupando nuestra mente en aquellas verdades espirituales para no permitir los espinos y los afanes que van a ahogar el desarrollo de la semilla y que van a llevarnos a tener respuestas como la de Pedro aquí, que era contradecir aquello que el maestro, que Cristo les estaba enseñando en cuanto a que en ese momento no iban a poder seguir. No es que no pudieran seguir, en ese momento no seguirían, pero sí después seguirían, ya que lo que le hice a sus discípulos no es lo mismo que le hice a los judíos en Juan 8. A los judíos les deja sin una esperanza de seguir ese camino por la condición de aquellos fariseos. Pero aquí a los discípulos les dice: ahora no, pero me seguiréis después. Por lo tanto, la actitud espiritual nos lleva a pensar espiritualmente. Entonces corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Jesús les está hablando de algo que está por delante. Les está diciendo: ahora no, me seguiréis después. Por lo tanto, como digo, las cosas que no se ven son las que realmente tienen importancia. Y ahora dice el verso 2, no de cualquier manera corremos la carrera, sino poniendo los ojos en Jesús, que es lo mismo que decir teniendo fe en Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. O sea, está hablando de la actitud que Cristo tuvo en cuanto al propósito y a la voluntad del Dios Padre para con su vida. Recordamos esas palabras maravillosas: por eso el Padre me ama, porque pongo mi vida, nadie me la quita, tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Por lo tanto, ese gozo expresado por el propio Hijo de Dios en la obediencia al Padre es lo que tiene que distinguirnos, diferenciarnos a nosotros hoy como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, como cristianos, en cuanto a lo que es nuestro principal fin, que es obedecer a Dios. Y esa obediencia a Dios no puede ser de otra manera que a través de la fe en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe, en la cruz del Calvario, en su muerte, en su resurrección, y se sentó a la diestra de Dios. Nos está hablando no solamente del sacrificio en mediador por los pecadores, sino también nos habla de su ministerio hoy mediador por los pecadores. Entonces dice, verso 3, considerad, o sea, la palabra considerad es llevar el pensamiento, reducir el pensamiento, o sea, es como sacar todo pensamiento que estorbe y quedarnos con un único pensamiento, que es el de considerar a Cristo, al que sufrió por nosotros,
al que obedeció al Padre, al que llevó adelante su ministerio perfectamente y con éxito, al que nos dejó huellas para seguir sus pisadas, al que nos habló de momentos en la vida en los que las cosas no serían como nos gustarían, el que nos enseñó a aceptar los nos, sabiendo que en esos nos se encuentran bendiciones posteriores para nuestro bien. Entonces, consideramos, reducimos nuestro pensamiento, ocupamos nuestro pensamiento únicamente en Cristo Jesús, que nos está abriendo las puertas del santuario para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bueno, voy a dejarles aquí en este programa. Voy a continuar en el próximo programa, pues viendo un poco el desarrollo de este no, a la vez también el comportamiento de Pedro, pero ante todo lo que estamos viendo es la gracia de Dios, la gracia manifiesta de Dios con sus hijos, en este caso con su hijo, con este santo amado por Dios, en cuanto a despojarle de todo aquello que le estorbaba, a despojarle de toda intención pecaminosa para llevarle a un pensamiento reducido a una consideración que únicamente estaba fijada, dirigida a Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando vemos estas cosas en la Escritura, tenemos que ver la gracia de Dios obrando en nuestro beneficio para poder llevarnos a comprensiones mejores a través de las cosas que no se ven, que son eternas, ya que las que se ven son temporales. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias.